madrazo ahí en la parte de atrás. Oye, güey, sí está bollado esa chingadera, güey. No mames, güey. De eso nos van a subir, güey. Fue un recargoncito, jefe. Hay nada más. Dice. Oye, ¿sí vuela? Sí, sí vuela, huevo. Ponle primer. No mames, güey. Por andar de pinche sicón, güey, ya llegó nuestro avión. Trae el mismo madrazo, güey. Creo que es con el que se dio un besito hace rato, güey. Nada más ponle primer y ahí una capa de pintura, güey. Sí despega, huevo, güey. Nada más que no nos toque un piloto del GTA 5, güey, ya chingamos, güey. El Capitán Chaires ya llegó, güey. Vámonos, vámonos, vámonos al otro, vámonos. Hay que abordar, güey. Ya ni pedo, güey, pues ya que nos toque ir con los guajolotes. A ver, cuéntanos, ¿a dónde vamos? Pues mira, vamos a Medio Oriente. No, para nada, vamos para Monterrey en este momento. Voy a ver qué pedo. ¿Qué, güey? ¿Qué quieres que diga? ¿Quieres que te confiese que voy a ir por machaca con huevo, güey? Pues sí, ¿a qué vamos a Monterrey, güey? A transbordar, güey, porque se supone que vamos a Culiacán. Se supone que vamos a Culiacán, Sinaloa, güey. Pero como no nos alcanzó el varo, güey, pues la neta tenemos que transbordar. La neta no me alcanzó el billete. Y de aquí de Monterrey vamos a Culiacán porque vamos a la casa de Idealista, ya que es el ganador de la PC Espartana. Pero no le cuentes a nadie, güey, ustedes no saben. Güey, Draghi, ¿por qué tu casco lo traes en esas condiciones, güey? Que no mames, güey. Es que cuando lo vieron en la a la hora de entrar, güey, pues dijeron que era un desodorante en forma de casco espartano, güey. Ya sabes cómo son en la pinche a la hora de subirte, güey. Pues lo tengo que traer así, güey, pues la neta pues sí caga. Burbuja, mira. No me vayan a confundir con la ayatola. Déjame confesarte una cosa. A mí hace rato me mandó llamar el Capitán Chaires y me dijo que si por favor iba yo a la cabina, güey. Que dice que solamente yo, que le entiendo ahí esa madre de la tecnología, güey. Que sí, güey, ahorita voy para allá, le digo, ¿qué pasa? Dice, ¿no? Oye, güey, ¿traerá una PC Gamer en la cabina o...? A huevo que sí, güey, ¿no ves las pantallas que trae así enfrente, güey? A huevo que esas son... No, y la resolución se ve de puta madre, güey. ¿Vos las has visto? Ahorita que vaya yo para allá, güey, ahorita le voy a decir qué onda. Y vi que trae unos mandos muy chingones, güey, la neta no sé dónde los compró. Sí, pero creo que es un simulador de vuelo, güey. A rato voy para allá a ver qué rollo. Internacional. Ya llevamos los scooters. Con las... Oye, dos, bueno, horas, mames.
qué, güey. ¿Cuánto te costó esa madre? Ah, no, man. Oye, pinche regios cobran bien caro todo, cabrón. ¿Puedo decir costos, güey, o podemos afectar el mercado, güey? Pues tan solo de esto, y los cafés, güey, fueron 200 varos. Pinches jodos. Esa madre, güey. ¿Tú qué pediste, güey? Sándwich vegetariano. Ah, pinche licenciado, tenías que ser, cabrón. No, es de pavo, güey. De pavo. De pavito, güey. De pavito. De pavito, puta madre. No pediste carne de res, así como yo, cabrón. Ingenieros sabemos pues cómo. Ve, ¿qué es esa madre, güey? Por eso se pagó tanto dinero, güey. No mames, güey. A ver si ahorita que llegamos allá, por lo menos nos dan de comer, güey. ¿Qué se puede comer allá, güey? ¿Tú sabes? ¿En Culiacán? Sí, güey. Unas viejas, güey. Puta. Eso sí es de lo mejor que tenemos allá de aquel lado, ¿eh? Oye, güey, ¿tendremos que ordenar, güey? ¿O eso es así como de fast food? No, de eso es a la rápida. Carta, papá. Eso es a la carta. Tú llega y despáchate como si fuera este... buffet, güey. Buffet, güey. No te... Vas conmigo, güey. Conmigo es buffet. Vámonos. Debe de ser este. 1115. Ay, Dios. Entonces, enfrente. Debe ser esta. ¿Dónde está el carrito? Sí. ¿Conversa? Sí. Bueno, me voy a estacionar. Sí. ¿Y si preguntamos primero? Sí, debe ser esa porque está ya 120. Sí, 120. Sí, debe ser esa en medio. 1114. Sí. Híjole, mira. Ese es el calorcito, ¿eh? Este sí es el calorcito.
Se empaña el cristal. ¿Dónde? En el muro, está con tu muro. Ah, sí. Está con tu muro. Ándale, destrúyela. ¿Qué crees, Alberto? Que está haciendo tanto calor. Ay, ¿a poco sí? Levanta tanto que el... No, pero yo creo que fue el cambio de temperatura, ¿no? Ok. Híjole. ¿Entonces cuál es? Esta casita. Deja que este... Es que mira, se sigue empañando. Entonces espera que agarre la temperatura, ¿o qué hacemos? Es que mira, ve, se sigue empañando. Mira, creo que ya, ahí. En ese momento Idealista salió, me reconoció, empezó a gritar que no lo podía creer, abrió la reja y pues bueno, yo olvidé la cámara, fui a su encuentro y nos dimos un abrazo, una situación en la cual pues bueno, quise recuperar la cámara, pero fue un momento tan emotivo que realmente decidí en ese instante que no quería que perdurara en YouTube y por ese motivo no se subió. Queda como algo personal que ocurrió. Yo de hecho ayer que miré el video al final, porque todo dije, hijo, pues, se la ganó en México. Ya me estaba programando para comprarme una máquina hasta el 2016. Porque pues no, ahorita no tengo poder. Tiene tres meses de trabajo y no le han pagado. Mañana, el día 10 cumple los 3 meses. Sí, el 10, bueno, el 10, oficio, el 10 y el 15. Entonces mi roperito, miren, les quedaría súper bien. Les enseño mi roperito. Los boxers, los calzones, la ropa interior y los calcetines. Entonces, estas cajitas son de interés social y son muy chiquitas. Le ampliamos un pedacito para que estuvieran un poquito más grandes y cumplieran, sí, los dos adolescentes. Pero ahora ya son jóvenes. No, ya son jóvenes adultos. Bueno, adultos jóvenes. Para ellos. Allá también hay restos. Un abrazo, cara. ¿Sí? Que te sea de mucha utilidad, sí, tu, claro, PC, y que realmente la puedas disfrutar. Más que, ¿sí?, no va a salir todo el cochinero. Sí, no te preocupes, es en lo que menos ahí está. Nuevamente, okay, vamos a levantarla para que se pueda ver con todo lo que viene. Sí. Viene 16 GB de RAM, viene con un Intel i7-4790K, viene con una GTX 960, con el cual, pues bueno, los, y su tarjeta es una Maxi, es una Ranger, es una Ranger de Asus, con el cual, pues bueno, su fuente de poder también es una Cooler Master, junto con el enfriamiento líquido que tiene. Sí, viene con un gabinete que realmente es de los más duros, está casi blindado, ¿sí?, para que te pases horas y horas divirtiéndote con tus videojuegos favoritos. Esperemos verte en GTA V, en Battlefield 4, en Ark, en Minecraft tiene que ser de cajón, ahora sí ya no tendrás nada de lag en Minecraft, ¿sí? Y pues bueno, te voy a pedir un favor. Sí. Te voy a pedir un favor, ya que tienes esta máquina que es tuya, que por cierto trae un SSD de 240 GB. Ven, por favor, ven acá de este lado. Quiero que me hagas un favor con tu equipo. Uh-huh. Sí, ya que tienes esta nueva máquina, te voy a pedir que esa máquina la puedas donar. Sí. La puedas donar a alguien que realmente lo necesite. No te pido que sea un gamer, te pido que sea más que nada un chico que esté en la posibilidad de seguir estudiando, que pues bueno, que no tenga recursos para poder continuar con sus actividades por falta de una computadora. Entonces, en la medida de tus posibilidades, en nombre de todos los espartanos, pues nos gustaría muchísimo que pudieras tú dar este equipo de cómputo a alguien que realmente lo vaya a necesitar. Entonces, pues bueno, mi hermano, pues ahora sí que es lo único que te pedimos en toda la comunidad espartana. Y pues bueno, aquí está el hombre de Idealista, que es uno de los seguidores de Spartan Geek y el cual, pues bueno, fue el ganador de este primer
concurso de Spartan Geek de Enchúlame la PC Drag. Pues bueno, te agradezco mucho, mi hermano. Sí, disfrútala. Sí, que realmente te sirva para lo que sigue más adelante. Sí. Gracias. Pues bueno, ahora sí, mi Albert. Vámonos allá donde te dije, donde pasamos. Hay que llegar temprano. Yo disparo la primera ronda, la siguiente la disparas tú. Perdón. Quiero agradecer a todos, muchísimas gracias a todas las personas que contribuyeron de todo corazón para que esto pudiera ser realidad. Quiero agradecer mucho a las personas que fueron a recogernos al aeropuerto, sí, que a lo mejor no desean salir en nuestro video, pero pues ahí les va. Sí, muchas gracias a todos ustedes, al recibimiento que nos dieron, a todos ustedes que votaron, que estuvieron muy al pendiente de quién era y cómo se iba a dar al ganador de este primer gran sorteo. Pues bueno, a todos ustedes, muchas gracias, un abrazo. Y pues bueno, si esto hacemos con poco menos de 100,000 suscriptores, ¿qué haremos con 200, con 300, con 400,000 suscriptores? Pues bueno, muchísimas gracias, sigan apoyando estos grandes proyectos que les trae Spartan Geek. Hasta la próxima.